Somnium Tenebris, tratado sobre sueños y pesadillas del compañero Manuel Jesús Palma. Vamos a hablar sobre su libro, pero también sobre los sueños, sobre las pesadillas y sobre todo lo que rodea este mundo tan misterioso. Comenzamos ya. Y así comenzamos con nuestro tema principal de hoy, pesadillas, sueños, ensueños. ¿Es todo lo mismo? Tenemos una mesa preparada para ello y vamos a responder a todas estas preguntas. Para ello, el amigo Manuel Jesús Palma, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra vez aquí, Dani. Encantadísimo, la verdad, con un tema que me parece además fascinante. Por ello has escrito un libro. Efectivamente, por ello hemos sacado recientemente Somnium Tenebris, que viene a ser un tratado precisamente sobre eso, sobre pesadillas y sueños oscuros, y qué son, cómo se producen, qué significan incluso, y cómo han interferido y han influenciado a todas las sociedades y a todas las culturas a lo largo de la historia. Un libro en el que te ha ayudado Víctor Sández, que se estrena aquí con nosotros por primera vez, médico en el Virgen del Rocío. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme y por permitirme participar con vosotros. Y has ayudado a Palma a hacer este libro sobre los sueños. Entiendo que te habrás documentado también muchísimo sobre el tema de los sueños, y además que es algo que cuando a día de hoy todo el mundo ya buscamos por internet. Buscas algo sobre sueños y aparecen millones de búsquedas sobre sueños, sobre premoniciones, sobre pesadillas. O sea, hay infinidad de cosas. Entiendo que te has documentado muchísimo sobre el tema. Pues sí, cuando Palma me pidió ayuda, sobre todo con la parte un poquito más técnica, más médica del tema, pues me obligó a estudiármelo, a desempolvar apuntes y libros. Y la verdad es que es difícil encontrar información de calidad en este sentido, y yo creo que también me ayudó a mí a ponerme un poquito al día en el tema. Como tú bien dices, es complicado, pues rápido buscas y encuentras mucho sobre interpretación de sueños y tal, pero bueno, hay un mundo científico también detrás de esto. Mira, ya que has dicho interpretación de sueños, que además era una de las preguntas, y es verdad que cuando buscas en Google aparece casi todo es qué significan los sueños, interpretación de sueños, interpretación de pesadilla. ¿Es real? O sea, ¿existe una interpretación sobre los sueños como tal? ¿O es todo un poco inventado, por así decirlo? Bueno, un fundamento científico sobre la interpretación del contenido de los sueños hay poco. Sobre cómo se elabora un sueño, sobre cuál es la función biológica que puede tener, sí que hay un poquito más de información. Pero realmente las interpretaciones que se pueden hacer en muchos sentidos, muchas veces un poco peregrinas, pues están más basadas en experiencias subjetivas y en empirismo que realmente en un fundamento. O sea, no tiene fundamento ninguno esto de que cuando soñamos, yo al menos siempre lo he escuchado en mi sociedad, ¿no? En mi pequeña sociedad. He soñado que se muere tal, no, le estás dando vida a esa persona. Siempre he escuchado esa resolución sobre el haber soñado con la muerte. Sí, sí. O sea, era como todo lo contrario. No sé si esto, bueno, si no tiene ciencia ninguna, pues evidentemente. Yo creo que todo esto parte al final de, como decía Víctor, de una experiencia subjetiva que la cultura, como tal, y la cultura sí, pero la cultura, por más que te quiera imponer lo que significa algo, tus experiencias vitales no tienen nada que ver con las mías, ni con las suyas, ni con las de cualquiera. Entonces, cosas tan concretas como esa, para mí pueden significar una cosa y para ti otra. A eso es a lo que voy con lo de que la interpretación de los sueños, por ejemplo, hay que tomarla con pinzas, porque no puedes decir que cada vez que alguien sueña con esto significa tal, es imposible. Yo puedo soñar con serpientes y para mí ser un sueño, entre comillas, feliz, y para ti, que a lo mejor le tienes miedo, pues puede ser un sueño trágico, una pesadilla. Y una pesadilla, efectivamente. Hay gente que tiene pesadillas con temas que a mí a lo mejor no me resultarían tan agobiantes o tan asfixiantes. Entonces, ¿a qué vamos? A que la interpretación está generalizada, por así decirlo. Para mí resulta una manera demasiado burda de intentar darle una explicación a los sueños. ¿Cómo se debería hacer eso? Pues a lo mejor a través de cierto tipo de teorías, pero siempre en casos particulares. O sea, ¿qué ha soñado tal ese médico, ese psiquiatra, ese psicólogo? A través de la experiencia y de lo que ya sabe que le ha contado el paciente, puede ser capaz de relacionar el sueño con aquello que le está pasando, sobre todo a través del nivel emocional, más que el nivel de recuerdos, por ejemplo, o de volver, dependiendo también de las situaciones. Pero, por ejemplo, a nivel emocional, sí que es cierto que, más que qué has soñado, cómo te sentías en el sueño, claro, o en la pesadilla. Y si eso está relacionado con tu estado actual también en vigilia. Entonces, eso sí que es mucho más fácil de relacionar. Ahora, ya el tema de la interpretación de los sueños, yo particularmente he intentado huir casi del todo de esa parte en el libro, porque era algo que, primero, ya existen muchísimos diccionarios sobre el tema, que cada cual pues podrá elegir el que quiera y creerlo o no, y luego porque es que cuanto más me metía en la parte científica, cuanto más me ayudaba Víctor y demás, descubría que es que era muy complicado darle una explicación generalista al mismo sueño para todas las personas. Hay casos concretos y dentro de esos casos concretos cada sueño significará algo. Entonces yo lo que me quería cernir era directamente a eso, según tu situación, si sueñas tal puede significar esto, si sueñas tal va a significar otra cosa. Pero es que, ya te digo, es que hay un montón de situaciones concretas que nos pueden hacer soñar cosas que antes, incluso el mismo sueño que hemos tenido años antes, que se convierta en una pesadilla, porque ahora tenemos otro bagaje vital, por así decirlo. Fuera de cámara, Palma, me decías que no es lo mismo un sueño que un ensueño. Claro, es que... ¿Cuál es la gran diferencia? Porque, la terminología, sino que Víctor me corrija... ¿Es muy similar? Es similar, lo que pasa es que llamamos sueño a lo que deberíamos llamar ensoñación, ¿verdad? Que es esas imágenes, esa historia que se crea en nuestra cabeza, por así decirlo, cuando estamos durmiendo. Cuando estamos en el estado de sueño. Básicamente el ser humano tiene dos estados, que es vigilia y sueño. La vigilia es cuando estamos despiertos, el sueño es cuando estamos dormidos. Bueno, pues dentro del estado de sueño existen los ensueños, que son, como te digo, pues esas historias que nos vamos creando, por así decirlo, que a veces nos acordamos, otras no. Y eso serían los ensueños. ¿Qué serían las pesadillas? Pues serían un subgrupo dentro de esos ensueños, en los cuales son ensueños que te generan agitación, te generan... más que miedo, sobre todo angustia, puede que sí que un poco de terror en ciertos momentos, pero sobre todo angustia. O sea, lo que normalmente te genera una pesadilla, para definir que un ensueño es una pesadilla, es eso, que te despiertes sobre todo sobresaltado, que te haga despertarte eso en un estado de alteración, de angustia, con palpitaciones y demás. Digamos que de una manera muy somera, eso es lo que podríamos describir como una pesadilla, dentro de lo que son los ensueños, claro. ¿Y las pesadillas tienen alguna función en nuestra vida? Pues mira, eso es un tema que se ha discutido mucho. Si realmente una pesadilla es un problema de salud o si es algo que forma parte de las personas normales. Los estudios que tenemos, pues parece que un porcentaje importante de las personas pues tienen pesadillas con cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Las pesadillas, hay grupos de científicos que lo consideran como una parte importante del desarrollo, porque te permiten enfrentarte a determinadas situaciones que en la vida real no podrías hacerlo o que en la vida real te podrían sobrepasar. El qué es un sueño y qué función tiene en la vida es una cosa que todavía no entendemos. No se sabe a día de hoy. No, hay muchos científicos que le han dedicado mucho tiempo a esto y a día de hoy lo que podemos saber es que sabemos muy poco. Sí se piensa que tienen determinadas funciones en la consolidación de recuerdos. De hecho, la mayoría de personas sueñan con cosas que ya han vivido, Lo que pasa que de una forma un poco mezclada y desorganizada. Y una de las cosas que bien explica Palma es que la diferencia entre cómo diferenciamos un sueño de una pesadilla es una palabra que el término científico es disforia, que es una alteración del ánimo. Una pesadilla es un sueño que te produce una alteración en tu estado de ánimo en un sentido negativo. Mientras que no haya una alteración, ¿no se considera una pesadilla? Claro, si tú tienes un sueño, por muy extraño y muy preocupante que te pueda parecer, pero en el sueño tú no lo vives como algo negativo, no es una pesadilla. Y es que eso es un punto también interesante, porque cuántas veces nos hemos despertado de pura alegría, por ejemplo. Sí. Yo no recuerdo ninguna, desde luego. O sea, hemos tenido sueños alegres, de hecho nos hemos despertado más o menos cuando estaba terminando el sueño, y por eso nos acordamos, si no, no nos acordaríamos evidentemente de nada. Tenemos pero si hay veces, Palma, perdona que te interrumpa, que al menos a mí me ha ocurrido, que has estado soñando algo y cuando te despiertas como que te gustaría volver a soñar eso que estabas soñando. Sí, por supuesto, en ese estado, pues porque se supone que se te ha quedado esa parte, entre comillas, feliz, pero no te has despertado como te despiertas. Tú imagínate si te has despertado hace poco de alguna pesadilla, te despiertas además de sopetón. Es un despertar muy, por así decirlo, muy brusco y por una alteración del propio cuerpo. Es que literalmente, vamos, yo ya te digo, esto Víctor y yo lo hemos discutido también algunas veces, como él dice, no hay nada claro, pero es literalmente tu cuerpo diciéndote: hay una situación, entre comillas, de peligro, despierta. Hay una alteración en tu ritmo cardíaco que tu cuerpo entiende que ese ritmo cardíaco que tienes no es el que deberías de tener cuando estás durmiendo. Eso no pasa cuando estás feliz. Quiero decirte, cuando hay un sueño bonito, cuando hay un sueño feliz, eso seguramente no llegue a tal punto de despertarte de pura felicidad y de pura emoción, pero de la angustia sí que te despierta. Es a eso a lo que voy. Entonces, para que el sueño se considere pesadilla o el ensueño se considere pesadilla, el tema del despertar brusco yo creo que es imprescindible, porque puedes tener sueños extraños, sueños súper raros, sueños que no entiendes de qué son y que te provoquen cierto malestar, pero no llega hasta el punto de ser esa angustia que te haga despertarte bruscamente. Víctor, ¿solo el corazón se acelera cuando estamos dentro de una pesadilla o nuestro cuerpo sufre otros trastornos? Sufre un conjunto de reacciones como el que tú tendrías si estuvieras despierto ante una situación de pánico. Se acelera la respiración, se puede producir incluso erección del pelo, rapiloerección de los vellos de punta, se acelera el pulso, sube la tensión, se producen todo un conjunto de cambios, igual que el que se produce en las personas cuando están despiertas y tienen una situación estresante a ese punto. Un tema curioso es que podemos medir en el cuerpo la activación simpática, que es, digamos, en la parte del organismo que te prepara para la lucha o la huida en situaciones de agresión. Pues en las personas que tienen... Me sale paciente porque en las personas que tienen pesadilla se produce una activación simétrica a la que aparecería una persona puesta, pues, delante de un oso en medio de un bosque. Eso es muy curioso esto, o sea, se nos activa todo el cuerpo. Y me hago una pregunta ahora: ¿podríamos morir por culpa de una pesadilla? Eso también es un tema muy delicado, y en principio yo creo que Víctor te diría que no, que es imposible o todavía... ¿Tenemos debate? Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo tengo ahí mi caso. Hombre, evidentemente, es que sí, el caso ahí guardado, y no sé qué opinará él o qué opinión tendrá del mítico caso este de los años 70 de los Mong, de la raza Mong en Los Ángeles, de una raza, una población de personas que venían tanto de Vietnam como de Camboya, sur de Asia, que eran refugiados políticos, en este caso, por el tema de la guerra y demás. Estaban viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la zona de California, y bueno, durante una época, creo que fueron 2 o 3 años, murieron casi 100 personas, si no recuerdo mal, de ataques súbitos al corazón mientras dormían. Todos varones, todos en unas edades que no eran mayores, por así decirlo, o sea, gente joven y además que no había presentado, en principio, problemas cardíacos. Entonces eso te lleva a pensar en cosas un poco en plan de, bueno, ¿y esto por qué sucede así? Eso fue en el 81, 3 años después, un tipo que se llamaba Wes Craven sacó una película que era Pesadilla en el Elm Street, basándose precisamente en eso, en la posibilidad de esos artículos de si es capaz la gente de morir en el sueño. Claro, él lo llevó a su parte terrorífica del slasher, de creando ese personaje que es Freddy Krueger, que te ataca a través de los sueños, pero es eso. Una de las cosas de las que se hablaba de la etnia Mong, que eran la gente que murió de esa manera, eran que ellos tenían una influencia bastante potente en su folclore de espíritus que te atacaban en sueños. Ya estuvimos hablando hace tiempo aquí de la parálisis y demás, pues ellos tenían sus propias creencias en ese tema y pensaban que realmente había espíritus que te pueden atacar en el sueño, subirse sobre tu abdomen, lo que ya comentamos, ¿verdad? Que como aprisionarte y todo este tipo de cosas. Y hay algunos que dicen que, claro, como ellos sí que tienen esa creencia, están como más predispuestos a sufrir ese tipo de ataques, ¿vale? Porque era muy curioso que solo en esa etnia murieran, además solo hombres, que es que, dentro de lo que sería la medicina es muy extraño buscarle una relación concreta a eso. Ya te digo, no sé si Víctor tendrá otra opinión diferente a eso, pero... Bueno, realmente durante el sueño, tengas una pesadilla, se produce una serie de cambios en el cuerpo que pueden conducir a que una persona que tenga un problema cardíaco, un problema respiratorio, pueda morir. Evidentemente, si tú a una persona la expones a una situación de estrés máximo, como puede ser una pesadilla, un problema, pues una persona que tenga una insuficiencia coronaria, puede tener un infarto en un momento dado, o personas con insuficiencia cardíaca se pueden agravar. De hecho, las personas que trabajamos en hospital sabemos que no es para nada raro que los pacientes fallezcan de noche. No sabemos si, bueno, se piensa que está relacionado con los cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño, porque cambia un poco el ritmo cardíaco, cambia la tensión arterial, cambian los patrones de respiración, y eso en personas que ya tienen un estado de salud muy delicado, pues podría llevarlo a un colapso y a la muerte. Si están relacionados o no con las pesadillas, creo que es una cosa que nunca podremos saber, porque habría que preguntarle a la persona en ese mismo momento si tenía una pesadilla. Pero que médicamente sí podría tener una explicación, que una persona muriera durante una pesadilla. ¿Una persona completa y absolutamente sana? Pues ya ahí podríamos discutirlo. Más raro, ¿no? Pero realmente sí puede tener un sentido. Sí podría ocurrir. Sí, digamos que estaríamos muriendo de puro terror, de puro pánico. Podría decir. De una alteración del cuerpo, sobre todo cardíaca, entiendo, ¿no? De que nos llevara a ese punto en el que no fuéramos capaces de soportar esa situación y morir de eso al final. Sí, como al final puede pasarle a alguien una situación así en la vigilia, ¿no? Al final, quiero decirte, enfrentarte a un atracón, enfrentarte a eso, un animal peligroso, salvaje en un bosque, pues te puede producir también ese efecto, ¿no? Ese shock así y morir de esa manera. Víctor, no sé si tenemos números de hecho o no, pero es... ¿habitual tener pesadillas en adultos? Pues sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo me bailan un poco los números, pero esta mañana he estado mirando algunos artículos que decían que podemos considerar normal hasta tener 1 o 2 pesadillas a la semana, que entraría dentro de lo normal, porque hay un trastorno que se llama trastorno por pesadilla, en el cual la frecuencia de las pesadillas o la intensidad de las pesadillas son tal que ya interfieren en la vida cotidiana de las personas. Pero sí que son bastante frecuentes y sí que está estudiado. Varía mucho de unas poblaciones a otras, depende mucho de lo que ha dicho Palma, del bagaje cultural, de la interpretación que le demos, porque no es lo mismo... hay determinadas sociedades que consideran los sueños, sea bueno o malo, pues presagios o oportunidades, y hay otras culturas que a lo mejor sí que estamos más orientados a una interpretación negativa, porque tenemos pues unas historias de películas y tal que nos hacen interpretarlo de otra manera. La interpretación del sueño es lo que determina si eso es una pesadilla o no, o sea, la vivencia del sueño. Y eso cambia mucho de una población a otra, pero sí que las personas adultas sanas tienen pesadillas con cierta frecuencia y entra dentro de lo normal. Llegado a este punto, creo que llega la pregunta, bueno, al menos los que somos papás y de hace poco y tal, es si los niños, los bebés, los recién nacidos, tienen pesadillas, porque sueños, yo creo que está claro que lo tienen, ¿no? Sí. Pero no sé de qué tipo. No sé con qué sueña un bebé. Pues mira, si uno ha estado con un bebé un tiempo suficiente, ve que tiene pesadillas, porque se despiertan sobresaltados y en situaciones de pánico. La arquitectura del sueño, el cómo se desarrolla el sueño en el cerebro del bebé es un poquito distinto con respecto al adulto, sobre todo en los porcentajes del tipo de sueño que tienen, pero pasan por cualitativamente los mismos estados de sueño. Entonces, pueden soñar y pueden tener, por lo tanto, pesadillas. ¿Con qué tiene pesadillas un bebé? Pues probablemente con sus vivencias. Pues, pues a lo mejor su vivencia es que quiere mamar y no tiene el pecho disponible. Con el momento del parto, ¿no? Con el parto, o que se queda solo, que es una cosa que cuando el niño ya tiene cierta edad, pues son capaces de darse cuenta si están solos o no, y eso pues se ponen más inquietos y tal. Entonces probablemente ellos sueñen con sensaciones, con imágenes y con ese tipo de cosas, y las pesadillas pues irán en ese sentido. Palma, terrores nocturnos, hemos hablado ya de... Y ya hablamos en el programa de la parálisis del sueño, de los sucubos y los incubos. Sí. Tienes aquí ya el libro con nosotros, nos lo han traído. Sí, tenemos el libro Somnium Tenebris, que la verdad es que me gusta bastante además la portada, porque es obra de Pablo Caballo, editado por Dilatando Mentes, y vamos, el libro, el contenido yo creo que es interesante, pero lo que es el contorno del continente también es una maravilla. O sea, la gente de Dilatando Mentes hace unas ediciones tremendas y digamos, no puedo estar más orgulloso de haber sacado este ensayo a través de su editorial, porque la verdad es que han cuidado muchísimo todos los detalles del libro y todos los detalles concernientes también a su publicación y demás. Vamos, han estado apoyándome un año entero básicamente que he echado para escribirlo y revisarlo y demás. Ha sido una maravilla. ¿Y qué vemos aquí en la portada? Pues vemos precisamente, fíjate, estamos hablando antes de bueno, las creencias y la cultura, de cómo afectan, ¿no?, a cada persona a la hora de tener el sueño. El que aparece ahí, un poco entrecortado, es la figura de la cabeza del dios Hipnos, que era el dios del sueño. En la mitología griega, uno de ellos. Es cierto que la mitología griega tiene varios dioses concernientes a los sueños, las pesadillas y demás. Y el rasgo principal que tenía Hipnos era, en este caso, pues que en la parte izquierda de su cabeza tiene un ala, que es como podemos ver ahí también, un ala que era la que le llevaba a volar a través del espacio, por así decirlo, para traernos los sueños a los mortales. Luego había otro tipo de pequeños, por así decirlo, seres o criaturas que eran los óniros, que eran los hijos de Hipnos, que se dedicaban a llevar cada cual las pesadillas a la gente pues que merecía. En aquel momento se entendía que tenías pesadillas porque te lo merecías. Pero bueno, ya te digo, esto es también una parte de la fascinante historia cultural, por así decirlo, que hay detrás de los sueños y de las pesadillas. Los terrores nocturnos, me estabas comentando también. El tema de los terrores nocturnos se puede diferenciar de las pesadillas, en que las pesadillas normalmente nos despertamos recordando lo que hemos soñado. Los terrores nocturnos no. Los terrores nocturnos son mucho más frecuentes, prácticamente por completo en niños. Ya cuando crecemos los terrores nocturnos apenas se dan. Sí que es cierto que puede haber algunos casos, pero ya son dentro, entiendo yo, de otro tipo de patología. Y también muchas veces durante el terror nocturno el niño patalea, se mueve muchísimo, y eso es porque está teniendo el sueño no en la fase REM, que es la fase en la que soñamos habitualmente, sino en la fase, en este caso, de anteriores, en la etapa 1, 2 o 3 del sueño. Digamos que una media hora después de quedarse dormido, por así decirlo, y vemos que se mueve. Ya hablamos en ese momento, en ese programa, de la diferencia. O sea, si te estás moviendo, evidentemente en la fase REM no estás, a no ser que tengas alguna patología. ¿Por qué? Porque en la fase REM todo nuestro cuerpo, precisamente para evitar que nos movamos como estamos moviéndonos en el sueño, todo nuestro cuerpo, a excepción del diafragma y de los ojos, se queda inmovilizado, ¿vale? Entonces, para evitar eso, para evitar precisamente que salgamos corriendo, que saltemos, como estamos haciendo en el sueño. En los terrores nocturnos eso no sucede, porque evidentemente el cuerpo, por así decirlo, todavía no está dentro de esa parálisis. Por eso el niño se mueve tanto, en ese sentido. Digamos que esa sería más o menos la diferencia entre terror nocturno y pesadilla. Y habrá muchas veces que los padres tengan al niño con terrores nocturnos y piensen que simplemente son pesadillas, y a lo mejor no le den tanta importancia o lo que sea. De la misma forma que las pesadillas también acaban con la edad, normalmente también acaban terminándose o apareciendo en una frecuencia mucho más baja. O sea, conforme van pasando los años, ¿tenemos menos pesadillas? Sí. Eso te lo podría explicar, Víctor, perfectamente, porque tiene una explicación muy lógica. Pues mira, conforme vas creciendo, se van reduciendo las horas de sueño que vas teniendo y por lo tanto la probabilidad de que tengas una pesadilla. Como durante un periodo de sueño normal pasamos unos entre 3 y 5 ciclos de sueño, en los cuales pues sueles entrar a una fase REM al menos. Se piensa que en esos momentos cuando tú tienes las ensoñaciones y por lo tanto la probabilidad de tener pesadillas. Cuantos más ciclos tengas en un día, más probable es que tengas una pesadilla. Es una cuestión puramente estadística. Eso. Sí, pero esto de que cuando vamos creciendo dormimos menos, yo sobre todo, todos hemos tenido abuelos y abuelas, después por la tarde siempre se echan su siesta, con lo cual al final las horas que duermen, claro, ¿sí hay diferencia o no? Pues mira, eso está muy discutido. ¿Qué es? Los estudios actuales dicen que porque no. En una siesta, perdona, en una siesta también se puede tener una pesadilla. Perfectamente. Sí. Los estudios actuales sí que marcan una diferencia entre el niño y el adulto, pero una vez se alcanza la madurez, hablando biológicamente, que normalmente es a los el 18, 20, depende de la persona también, las personas necesitan dormir entre 6 y 8 horas y los estudios nos apuntan a que la mayoría de personas duermen ese tiempo, tenga la edad que tenga. Sí que lo que se ha visto es que las personas conforme van cumpliendo años van teniendo más sueño tipo 1, que es un sueño, que es lo que muchas veces esto que estás en el limbo, pero realmente estás dormido. Si tú despiertas a esa persona a lo mejor te dice que no está dormido, pero realmente está dormido. Si tú le haces una polisomnografía podrías ver que está dormido. Entonces, se puede tener la sensación de que está durmiendo menos tiempo, pero realmente las horas parece que son las mismas. En el niño no, el niño duerme muchísimas más horas, puede llegar a dormir 18 horas al día. La arquitectura del sueño, que aquí no lo ponen en la imagen, va cambiando a lo largo de la edad y vamos perdiendo, sobre todo, la etapa 3, que es la de sueño profundo, en la que se producen los terrores nocturnos fundamentalmente, y vamos ganando las etapas más superficiales del sueño. El sueño REM es más o menos el mismo en las distintas etapas de la vida, salvo en el niño pequeño que suele tener más tiempo. O sea que más o menos sí que se mantiene a lo largo de la vida. ¿Sueño lúcido o pesadillas lúcidas? Palma, ¿qué es exactamente? Pues eso es otro tema muy controvertido, desde luego, sobre el que se puede discutir muchísimo y bueno, que hay gente que yo creo que de hecho hay ya estudios que han demostrado el tema de que el sueño lúcido es posible, o sea, básicamente el sueño lúcido es poder controlar lo que tú estás soñando porque eres consciente de que lo estás soñando. Hay gente que es consciente, llega un momento en el sueño en el que dice, estoy soñando, esto no puede ser real, evidentemente estoy soñando. Y yo creo que a todos a lo mejor nos ha pasado alguna vez, pero hay poca gente, además, que es capaz de controlarlo. Dice, como estoy soñando, ahora voy a soñar lo que yo quiero. Y lo cambia. Todos tenemos en la mente seguramente la película Origen, ¿no?, de Christopher Nolan. Un poco, pues sería un poco eso. Dentro del sueño lúcido tú eres capaz de controlar lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que parece que se ha demostrado que hay sueños lúcidos, gente incluso que en distintas partes del mundo es capaz de encontrarse dentro de un mismo sueño, que ya te digo que eso daría para mucho debatir, pero claro, llevarlo eso, tú puedes cambiar un sueño por gusto, pero bueno, el primer sueño que querías cambiar es el que te afecta más, que es la pesadilla, ¿no? Se pueden cambiar también las pesadillas, parece que para los soñadores lúcidos es mucho más difícil controlarlas. Porque entiendo yo que es que la angustia que te proporciona ese ensueño, la emoción que te crea, es como más caótica y es más difícil de controlar incluso para esa gente que supuestamente sí que es capaz de controlar todas esas situaciones dentro del sueño. Habrá gente que diga que también es capaz de conseguir parar esas pesadillas, por ejemplo, diciendo pues eso, estoy en una pesadilla, esto no es real, así que ahora, por ejemplo, ese perro que me persigue se va a convertir en un cervatillo y ya pues pierdo el miedo a esa pesadilla. De hecho, precisamente el prólogo del libro lo escribe Javier Botet, que es un actor internacional que ha trabajado en películas pues como IT, Rec también ha trabajado también muchísimo, Malasaña 32 ha sido de los últimos trabajos que ha hecho y yo le comentaba a él si había tenido pesadillas y el prólogo básicamente está basado en las pesadillas que él tenía de pequeño y cómo llega un momento en el que él, siendo consciente de que tiene esas pesadillas, intenta entrenarse a sí mismo en la vigilia para cuando la tenga, porque era una pesadilla, por así decirlo, repetida, ¿no? Una pesadilla que se repetía bastante, con bastante asiduidad. Él despierto decía, bueno, sé que esta noche puedo tener esa pesadilla, vamos a intentar cambiarla. Y mentalmente hacía ese recorrido que hacía en la pesadilla, él ya despierto, para que luego a la hora de, tener la pesadilla fuera capaz de poder cambiarla. Y él decía que le funcionaba. Es posible que eso también tenga que ver con nuestra propia predisposición ya a soñar unas cosas, otras, a ser capaz de cambiarlas. Pero sí que es cierto que es un tema con el que se podría escribir literalmente otro libro, solo de eso. Porque entiendo, Víctor, que desde la ciencia no se puede demostrar que controlamos ese sueño. Pues no, yo no creo que se pueda demostrar que controlamos el sueño, pero sí que lo que ha dicho Palma se puede hacer. Tú puedes hacer técnicas de cambio del pensamiento, de la conducta durante la vigilia, y eso tiene una repercusión en el sueño. De hecho, es una de las terapias que se pueden hacer para el tratamiento de las pesadillas cuando ya hablamos de este trastorno por pesadilla de personas que las pesadillas ya llegan a un punto que interfieren con su día a día y con su desarrollo. Entonces se pueden hacer, pues como este hombre aprendió a hacer solo, pero se pueden hacer guiadas por profesionales, técnicas de modificación del pensamiento, técnicas de modificación del comportamiento, que al final eso luego tiene una repercusión en la pesadilla. La persona que sueña es la misma persona que está despierta. Y muchas veces, aunque las situaciones que se den y las vivencias que se tienen son distintas, pero el comportamiento de la persona puede modificarse tanto en el sueño que luego tenga su repercusión, o sea, en la vigilia que luego tenga su repercusión en el sueño, y poder hacer que una pesadilla no sea tan pesadilla, o por ejemplo, conseguir despertarte antes de que la pesadilla se desarrolle. Muy curioso, o sea, entrenamiento para no sufrir pesadilla. Nos vamos a ir a publicidad, solo espero que no se queden dormidos y si así ocurre que no tengan una pesadilla. Volvemos enseguida. Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros de Manuel Jesús Palma. Volvemos al tema que estábamos tratando, que era, nos decía Víctor, que se puede entrenar para intentar modificar las sensaciones, entiendo, las sensaciones que tenemos durante una pesadilla. ¿A través de este entrenamiento podemos acabar con las pesadillas? Bueno, es la función que se busca cuando se tiene una pesadilla recurrente. Por ejemplo, en personas que han sufrido o que sufren síndrome de estrés postraumático, el típico caso del soldado que vuelve de la guerra, ¿no? En Estados Unidos, que hemos visto en tantísimas películas. Y bueno, entre ese tipo de situaciones que has vivido en la vida real, además, quiero decirte, te has tenido que enfrentar a ella y eso te ha dejado una marca bastante, hasta tal punto eso que a veces te impide desarrollar una vida normal, de hecho. Eso también afecta a las pesadillas, y te afecta a las pesadillas puede ser recordando esos momentos, pues este hombre, pues todos los horrores que tuvo que ver en la guerra, o simplemente por la misma, creándote la pesadilla la misma emoción que te creaba en ese momento, angustia, inseguridad, vulnerabilidad, ¿vale? En otro tipo de situaciones puede ser, por ejemplo, pues eso, incluso soñando, a ver, esto ya es un poco más extraño, pero soñando que eres un niño pequeño, como decíamos antes, y que te han dejado solo y que nadie está ahí para cuidarte, de la misma forma que a lo mejor tuviste que estar solo frente a la línea enemiga en la guerra, no sé qué. O sea, que no tiene por qué ser siempre la misma experiencia repetida tal cual una y otra vez, sino que es más bien la sensación. ¿Qué se hace cuando tienes un trauma de este tipo para intentar evitarlo, ya sea en la vigilia, ya sea en el sueño? Pues intentar que la angustia que te genera eso baje, que el nivel de angustia sea menor, para poder enfrentarte tú un poco a ese miedo o superarlo, como se suele decir, ¿no? Entonces, todo lo que te ayude a superar eso en la vigilia te ayudará también en el sueño. Y comentábamos antes que las pesadillas podían ser como una especie de campo de entrenamiento, pues precisamente para eso. Si tú le tienes miedo a los perros, por ejemplo, porque de pequeño te atacó uno, y evidentemente en la vigilia tampoco te vas a acercar a un perro porque es que le tienes un miedo tremendo. En el sueño sí, en las pesadillas puedes tener esa misma sensación en una pesadilla, y sabiendo más o menos tu cuerpo, que es, a ver, te puede llevar a un estrés absoluto, pero como mucho te despertarás, no te va a atacar el perro porque el perro dentro de la pesadilla no existe. Te intenta entrenar virtualmente, por así decirlo, para que cuando vuelvas a tener esa misma experiencia en la vigilia, tu nivel de ansiedad baje, porque ya te has enfrentado a eso otras veces en el sueño, en este caso. O sea, es una de tantas teorías que hay en torno a la utilidad, por ejemplo, de las pesadillas. Porque al final, bueno, él es médico, lo sabrá perfectamente, el cuerpo humano, el cerebro y demás, no creo yo que se vaya a inventar algo como las pesadillas o los sueños porque sí, y que no tengan ningún sentido, que no tengan ningún tipo de utilidad biológica. Evidentemente algo tiene que ver ahí. Y si tu cuerpo o tu cerebro te está haciendo sufrir, entre comillas, dentro de ese estado de sueño, será por algo. A lo mejor es que algo te quiere decir, a lo mejor es que te quiere entrenar precisamente para eso, para que estés mejor preparado en la vigilia. La naturaleza es muy sabia y por algo será, Palma, como tú bien dices, pero bueno, a día de hoy el amigo Víctor decía que no conocemos mucho sobre... Solo se puede especular, eso es así. Sobre la ciencia de los sueños, ¿no? ¿Por qué ocurren... Hay gente que sufre pesadillas continuamente, la misma pesadilla? Bueno, el porqué de un sueño recurrente no está bien establecido. Se sabe que las personas que tienen un sueño recurrente generalmente es por una emoción que se repite y que, digamos, la expresa de esa manera. Como bien dice Palma, aunque yo no sé perfectamente, tú me aprecias mucho, la naturaleza tiene sus mecanismos de compensación, y uno de los mecanismos de compensación se piensa para intentar superar estas situaciones que en la vida real no somos capaces, pueden ser las pesadillas. Las pesadillas están donde más estudiadas están, es en el estrés postraumático, y sabemos que en este tipo de personas que sufren estrés postraumático son muy frecuentes las pesadillas repetitivas, y generalmente repetitivas en el sentido emocional de la palabra. Aunque el sueño pueda parecer muy parecido, pueda ser muy parecido, y la persona lo está viviendo igual, realmente cuando se analizan esos sueños no son exactamente iguales. Lo que es igual es la emoción que genera y el estado en el que se despierta el paciente en este caso. Esa es al final, yo creo, la base de todo. La base que te lleva a explicar también por qué la gente que no tiene ese tipo de problemas de estrés postraumático a veces también tiene épocas con más pesadillas que otras. Lo primero que yo creo que le tienes que preguntar es, bueno, pero ¿estabas estresado en esa época? ¿Tenías ansiedad? ¿Ibas a hacer algo? ¿Había algún cambio en tu vida? ¿Estabas preparándote para algo? Época de exámenes. Todos hemos pasado por eso. Yo creo que todos hemos tenido mal sueño en época de examen. ¿Por qué? Precisamente porque estamos preocupados. Esa preocupación yo creo que de alguna manera se puede filtrar a través del sueño también, ¿no? Incluso. Sí, de hecho, esto ya es un poco más especulativo, pero la emoción con la que tú te acuestas probablemente se represente en tu sueño. Si tú te acuestas tranquilo, relajado, en una situación de tranquilidad, es poco probable que tengas una pesadilla. Sin embargo, si estás en una situación de un estrés importante, de una preocupación importante, es muy probable que sueñes con eso. Y esa preocupación que en la vida real tú más o menos la puedes tener a raya o tienes tus herramientas para controlarla, en el sueño se va a presentar de forma que tú no controlas también. Y esa emoción se va a disparar y se va a convertir en una pesadilla. Además, fíjate, hay un caso muy curioso de estos que se estudian también por temas de estrés postraumático, que a mí me llamó mucho la atención, porque era de una paciente que llega al psicólogo, al médico de turno, le pregunta, oye, mira, tengo pesadillas recurrentes y me pasa esto. A veces me encuentro, por ejemplo, en una playa y veo que una ola gigante se me viene encima. A veces me encuentro en un sitio de un bosque y veo que los árboles se me caen encima. A veces estoy, por ejemplo, en un sitio bordeando un acantilado y veo que hay como una corriente de aire que me quiere arrastrar. Y es como, evidentemente, todo lo que tenía en común era ese sentimiento de indefensión, la emoción de indefensión. Cuando le pregunta a este médico que qué le ocurrió o si le había ocurrido algo, por así decirlo, llamativo a esta mujer, ella dijo que había sobrevivido a un incendio. No tiene absolutamente nada que ver el tema del incendio con lo otro, pero la emoción que sientes es la misma. Entonces eso es lo que se te marca a fuego, entiendo yo. Un recuerdo no te viene solo porque te acuerdes del sitio donde estabas, de la persona con la que estabas, sino por la emoción que te retrotrae a eso, y es lo que al final hace que la pesadilla, como decía Víctor, se despunte por esa emoción que no puedes controlar. Igualmente, este es un caso prototípico de eso, es que a lo mejor la pesadilla lo que te está diciendo es: te pasó esto, conseguiste salir de ahí, ahora lo que tienes que hacer es intentar superarlo, enfrentándote a esta emoción una vez y otra vez y otra vez dentro del sueño, donde más o menos sabes que no te va a pasar nada malo, entre comillas. En el momento del sueño tú no lo sabes, claro, tú estás soñando y eso para ti es real, pero el cuerpo sí sabe que estás soñando. Entonces ya te digo que una de las teorías favoritas mías, aunque sea una especulación todavía, es eso, es ponerle esa función a los sueños, las pesadillas, como campo de entrenamiento virtual a esas cosas que nos van a ocurrir en la vida y que a lo mejor pues nos tenemos que enfrentar a eso, y cuando lo hagamos estamos mejor preparados gracias a lo que hemos soñado. O sea, terapia de choque, ¿para ti es una terapia de choque casi? En parte sí, una terapia de choque además relativamente segura. Sobre todo cuando ya eres consciente de todas estas cosas que estamos hablando. Cualquier persona en su casa pues tiene pesadillas y lo pasa fatal, porque evidentemente... Pero cuando te das cuenta de que esas pesadillas a lo mejor pueden tener una relación entre sí, que tienen que ver con esa emoción que tú, es cierto que durante el día más o menos controlas, pero es que a veces no basta con dejarla al margen, sino que tenemos que enfrentarnos a ella, como se suele decir, de los miedos, ¿no?, para superarlo. Pues antes, hablando de los exámenes, lo típico, yo creo que todos hemos soñado también que hemos llegado tarde a un examen, o que tenemos un examen y dejamos la hoja en blanco. Son situaciones que, incluso realistas, porque no tienen que ser tampoco las pesadillas absurdas o surrealistas, pueden ser muy, muy, muy realistas, y son situaciones con las que todos nos hemos encontrado, y seguramente en el momento en el que las tenemos también nos vamos a encontrar en un futuro, porque seguramente ese es el rintintín con el que nos hemos acostado, ese de mañana tengo un examen, o dentro de 3 días tengo un examen, no he estudiado lo suficiente, no sé qué. Eso se filtra y al final se acaba convirtiendo en esa pesadilla. Te dice tu cuerpo: bueno, dentro de 3 días vas a tener que hacer esto en la realidad, pero intenta hacerlo ahora, o sea, enfréntate a esta emoción ahora, para cuando llegue el momento, por lo menos estás mejor preparado. Un campo de entrenamiento, como tú mantienes, totalmente llevado a ese sueño. Ya te digo, totalmente especulativo lo que digo, ¿eh? Porque teorías de esto hay muchísimas, pero a mí me parece muy interesante tirar por ahí, por ejemplo. Las pesadillas no es algo que sea nuevo, ni muchísimo menos. No. A lo largo de la historia, en la antigüedad, ya estaba recogido. Sí. Incluso, de una forma muy curiosa al menos, personas que decían tener sueños premonitorios o pesadillas premonitorias. Exactamente, tanto unas como las otras, sí, sí. De hecho, podríamos decir que las pesadillas premonitorias, o sea, los sueños premonitorios, pues son esos sueños premonitorios que tienen que ver con la precognición, si es que alguien entiende que eso exista, ver el futuro, más allá. Sí, sí. Y luego, pues las pesadillas precognitivas, o las pesadillas en ese sentido, tenían que ver con los malos augurios, que eso también hay mucho. O sea, puedes ver el futuro para bien, y pocas veces se ve para bien, creo yo, y puedes ver el futuro sobre todo para mal, para advertirlo. Durante siglos, diría yo, se ha hablado sobre eso, sobre la gente que tiene un contacto especial con entidades, con dioses, con lo que sea, que les hacen llegar mensajes como a través de los sueños. ¿Por qué? Porque se pensaba que evidentemente cuando tú te duermes, tu alma sale del cuerpo y tu cuerpo se queda ahí, porque tu cuerpo es carne, tu cuerpo está ahora mismo, por así decirlo, inactivo, está en stand-by o está apagado, pero tu alma, tu espíritu, es el momento en el que se puede liberar. Eso es lo que pensaban los griegos, lo que pensaban luego posteriormente pues todo el que seguía ese análisis. Evidentemente era el pensamiento de la época al final. Claro. Y decían, en ese momento tú estás más cerca de los dioses, estás más cerca de ese mensaje. Y ese mensaje, ya sea de los dioses o, si nos ponemos rimbombantes, de llegar con tu espíritu a otro tipo de realidades en las que el espacio-tiempo no es el mismo que el nuestro. Y eres capaz de hacer así y echar un vistazo a lo que va a suceder mañana, por ejemplo, porque digamos que has trascendido la realidad en la que estás ahora. Evidentemente, ya te digo, esto ya es pura ciencia ficción, pero igualmente había personas que lo pensaban en su momento, porque eran capaces de verlo. Desde la primera epopeya que existe relatada, que es la de Gigamesh en Mesopotamia, hasta los sueños del faraón que aparecen en el Antiguo Testamento, pasando pues por todos esos sueños que han tenido grandes personajes de la historia, desde Napoleón hasta el propio Hitler, incluso grandes personajes en el sentido de la importancia que han tenido, no es que fueran buenos o malos, me refiero simplemente a esa importancia, y que se daban a sí mismos también que probablemente por eso tenía esos sueños, ese aire de grandeza, ¿no? Ese aire de todo lo que yo sueñe tiene que ser importante, porque si lo sueño yo, que soy un enviado de Dios o un enviado del cielo, lo que sea, es que esto tiene que tener su importancia. Y si yo he soñado que va a ocurrir X mañana en la batalla y tengo que cambiar la estrategia de la batalla para que ganemos, pues lo cambio porque lo he soñado hoy. Y Napoleón, por ejemplo, así de veces, o César, por ejemplo, la mujer de César, de Julio César, supuestamente soñó el día antes de que Bruto lo iba a asesinar en aquella traición tan conocida, ¿no? Que luego además formó parte también de la literatura de Shakespeare, y a partir de ahí se saca también todo este tema de los sueños precognitivos, los sueños por culpa, que también aparecen, por ejemplo, en Hamlet. Muchísimas obras han utilizado con eso, pero también aparece dentro de la historia tal y cual la conocemos como eso, como una especie de sueño premonitorio de mañana va a ocurrir esto, pesadilla premonitoria, algo malo va a ocurrir y me ha llegado este mensaje por algo. A partir de aquí, como ya te digo, igual que con el sueño lúcido, se pueden escribir libros enteros sobre la precognición, sobre la precognición a través de los sueños, sobre gente que sueña el día antes de un atentado, que ocurre ese atentado y evita coger el avión, el tren o lo que sea y se salva. Cosas que tú luego piensas y dices que esto es muy raro, hasta que te das cuenta de que todas las noches 7.000 millones de personas estamos soñando. Además, no uno, sino varios sueños cada noche. Alguno de esos tiene que coincidir con algo que pasa el día siguiente, seguro, por pura estadística, por pura probabilidad. Lo que pasa es que muchas veces pues esto se lleva ya al terreno de lo rimbombante, por así decirlo, y otras veces pues el sueño que tienes es que a lo mejor el día siguiente vas a perder el autobús y de verdad lo pierdes, a lo mejor porque te has quedado dormido teniendo ese sueño. Quiero decirte que es que todo está relacionado, ¿sabes? No quiero olvidarme de uno de los sueños premonitorios que más me llaman a mí la atención, supuestamente, claro, porque esto no se puede demostrar, o creo que no se puede demostrar. No, por ahora creo que no. Claro, la mujer de Pilatos le decía a Pilatos que también, claro, que iba a condenar al que no debía. Exactamente. Exactamente, y ya te digo, eso aparece por ejemplo en el Nuevo Testamento, donde dentro de la Biblia también se tiene mucha raigambre ese tipo de mensajes a través de los sueños. Luego no hace falta, o sea, Dios se pone en contacto contigo, la Virgen, el que sea, a través de otros métodos también, no hace falta que sea solo a través del sueño. Pero sí que es cierto que muchas veces aparece eso ahí como una especie de indicativo de, oye, esta persona soñada. Nunca suele ser ni Pilatos en sí, ni Jesucristo. En este caso, pues fíjate, era la mujer de Pilatos, igual que fue la mujer de César en su momento la que lo tuvo. Pues pueden ser cosas que también sucedieron en ese momento porque había que llamar la atención sobre ese tema, o pueden ser, ya yéndonos un poco a la conspiranoia, la primera vez que aparece eso en literatura, y todas las demás corrientes, entendiendo la Biblia también como parte de la literatura, dentro de la religión, claro, lo aprovechan. Igual que la Biblia tiene mucho de la epopeya de Gigamesh, del viaje del héroe y de todas estas cosas también de epopélicas y demás, pues también pueden coger cosas de ese tipo, en plan de, mira, pues este detalle me ha gustado, es esto de que esta persona tuviera un sueño premonitorio con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Lo voy a unir. Ya te digo, eso tampoco podemos saber a ciencia cierta si fue real o es una pequeña licencia literaria que se tomaron. Víctor, sobre los sueños premonitorios entiendo, y sobre todo con lo que hemos hablado con Palma, que esto, la ciencia, la medicina, aquí no hay nada que rascar. Bueno, en premonición se ha intentado hacer muchos estudios de si alguien era capaz de verdaderamente ver el futuro, si algo iba a ocurrir, y la mayoría de esos estudios han acabado en fracasos estrepitosos. Pero no hay que olvidar que lo que decía antes, las personas que sueñan son las mismas que están despiertas. Por ejemplo, algunos historiadores dicen que Escipión, el romano que conquistó la península ibérica y que luchó contra Aníbal, soñaba recurrentemente con enfrentarse a elefantes. Y el sueño le permitió establecer una estrategia con la que luego él venció a los elefantes. Él ¿tuvo una premonición o simplemente se entrenó una y otra vez en esa batalla hasta que dio con la clave? Que muchas veces lo que entendemos con premonición es simplemente un discurso lógico que tiene una persona en un estado de inconsciencia o de semiconciencia, como es el sueño, y entendemos que es una premonición cuando realmente hay un proceso que la persona ha conducido a que se cumpla. Sería una especie de respuesta lógica del inconsciente, por así decirlo, ¿no? A algo que tu cabeza ya lo tiene todo ahí, Pero tú, lógicamente, no eres capaz de llegar a esa conclusión. ¿Cuándo eres capaz de llegar? Cuando esa barrera a través del sueño se rompe y mágicamente encuentras esa solución. Yo creo que también nos ha pasado muchas veces, te acuestas dándole vueltas a un problema. Yo con el tema, por ejemplo, de las letras de carnaval o de lo que sea, me pasa muchísimo, ¿eh? Te acuestas dándole vueltas, oye, me falta la última frase para terminar la letra o lo que sea. Y de repente, mira que has estado tiempo, en horas dándole vueltas a eso el día anterior, de repente te despiertas al día siguiente con la respuesta en la cabeza. Totalmente. Y no sabes cómo. Pues a lo mejor es que tu cabeza, tu mente, ha digerido ese problema y te ha dado una respuesta que no entraba dentro de tus planes, pero que estaba ahí. Pues yo creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Es una respuesta lógica a lo que tú crees que puede pasar en el futuro. Ya está. Básicamente, es una chispa de inspiración. Es que la inspiración, los sueños, todo eso, fíjate si tiene también que ver, porque es que muchas veces, aquí hablo por ejemplo en el caso de algunas pesadillas famosas en la historia, empezando por la de, ya te digo, el faraón, la pesadilla que tiene que ver con Moisés y demás, o sea, con José en este caso, y cómo él es capaz de interpretarla y cómo eso se toma como una precondición, cuando en realidad lo que le estaba diciendo era, oye, perdona, es que como te gastes mucha de la mercancía que tienes, luego no te va a quedar. Entonces es algo totalmente lógico, es una respuesta totalmente lógica. Pero pasando también por el tema del racionalismo y de cómo Descartes tiene ese fogonazo que le cambia la vida. Descartes era un mercenario, un soldado mercenario que estaba en Baviera una noche y de repente, después de estudiar Derecho, porque no le gustaba estudiar Derecho, de repente tiene esa noche 3 sueños. En el primero pues le dice, oye, que este no es tu campo, el campo de batallar, de ser soldado, y el campo del derecho no es lo tuyo, tú estás destinado a hacer otra cosa. En el segundo sueño es una pesadilla literalmente, donde se despierta en sudor por un trueno que le despierta, y había soñado pues con eso, con que algo se iluminaba, totalmente oscura su habitación y algo se iluminaba, que él al final lo acaba interpretando como que era el chispazo de la razón sobre la oscuridad, ¿no?, de la sinrazón, de la época medieval en la que vivía. Y el tercer sueño, que es súper rarísimo, donde él mismo se supone que es consciente de que está soñando y empieza a leer unos versos de un poeta antiguo y luego esos versos desaparecen porque es como que tiene que hacer una nueva versión de eso. Bueno, pues todo este rollo que te cuento vale para decir que Voltaire empieza el racionalismo y cambia la historia, creo yo, ya no solo de la filosofía, sino de la cultura y de la sociedad, a través de 3 sueños. A través de la interpretación que le da a 3 sueños, que hay quien dice que ese día es que el pobre había bebido un poquito más, o había comido de más, o había fumado algo y estaba en un sitio muy frío, pero dentro de su habitación tenía una caldera cerca y estaba con una temperatura, sabía, como que estaba como excitado, ¿no? Pues fíjate, y esos 3 sueños le llevan a tener esa primera chispa. Ya te digo, yo creo que es imposible que, por ejemplo, alguien escriba una novela entera con el tema solo que le salga de la inspiración. Lo que pasa es que, o sea, de la inspiración, de ese chispazo que tenga de los sueños. Lo que pasa es que puede ser lo que te desatranque el obstáculo ese que estabas metido ahí y que te impedía avanzar en la trama de tu novela. También hablamos en su momento de Tartani, ¿te acuerdas? El violinista este que supuestamente hace un pacto con el diablo en sueños y sueña precisamente con ese diablo tocándole esa sonata y luego él trata de tocarlo otra vez, de lo poco que se acuerda y queda al final como el trino del diablo y demás. Pues son chispas de inspiración que surgen cuando a lo mejor dejamos que nuestra mente lógica esté un poco apartada y dejamos que todo lo que hay detrás salga a la luz, por así decirlo, y se crean cosas que antes seguramente serían imposibles. El problema es que no sabemos hasta dónde llega nuestro cerebro. Si estuviera aquí el amigo Mauri lo podría corroborar perfectamente, pero al cine también se ha llevado en innumerables ocasiones, al cine, al teatro, a, no sé, literatura, videojuegos, los sueños. Sí. Los sueños y las pesadillas, porque es que es eso, es un mundo que llama mucho la atención también, porque te permite hacer cosas que evidentemente en la vigilia no podría, y te permite, por ejemplo, incluir escenas de terror en una película dramática o de comedia incluso, a través de una pesadilla, ¿vale? Por ejemplo, en una película como Trainspotting, que no tiene nada que ver con el terror, que es una película que es un dramón que trata sobre, pues, jóvenes de Edimburgo drogándose todo el día. los efectos que te puede producir eso a través de una de las pesadillas más horrorosas de la historia del cine, claro. Pues sirve un poco como eso, la puedes utilizar eso como catarsis, por así decirlo, de un personaje, mostrando sus terrores y sus temores más profundos, o puedes utilizarlas también de una manera mucho más abierta, entrando en el mundo de los sueños, como hacía Wes Craven en Pesadilla antes de Navidad, en Pesadilla en el Elm Street, como haría también, por ejemplo, anteriormente Alfred Hitchcock en alguna de sus películas, como Recuérdame, por ejemplo, en la que hay una escena enorme de una pesadilla. El tío, la película va básicamente de un hombre psicoanalizándose y le comenta la pesadilla que ha tenido, no sé qué, y todo ese trasfondo de la pesadilla, el que se lo hace a Hitchcock, por así decirlo, es Dalí, es Salvador Dalí, que pertenece al surrealismo, que es uno de los, probablemente uno de las corrientes artísticas más relacionadas con el tema de los sueños y de las pesadillas, porque eran plan, los surrealistas eran de los que decían que teníamos que dejar atrás la lógica, la razón y demás, y dejarnos llevar por el instinto, dejarnos llevar por el subconsciente. Y lo que le salía a Dalí, que luego así ha terminado en los cuadros muchas veces, ¿no? Eran pues ese tipo de expresiones y demás. Hay veces que te metes en ese mundo onírico, y hay veces que el mundo onírico simplemente te sirve como un poco de excusa para sacar imágenes de terror. Muchas veces pasan las pelis de terror, pelis de suspense, en las que simplemente esas escenas están puestas ahí para asustarte. Claro. ¿No? Pero sí que es cierto que, yo qué sé, por ejemplo, mira, un tema que a mí me gusta particularmente y que creo que no se había tratado en casi ningún sitio, que es el tema de las pesadillas en los videojuegos. Por ejemplo, en Silent Hill, tomando a Silent Hill como un videojuego prototípico de eso. Silent Hill es un juego, pues, un juego de terror que cambia un poco los paradigmas en el año 96 cuando sale, porque lleva detrás una historia tremenda y una historia, sí, además que se basa, tú no lo sabes al principio, pero bueno, spoiler alert, se basa en el mundo de pesadilla creado por una niña a la que tienen torturando. Entonces Silent Hill directamente te mete en ese mundo de pesadilla, te mete literalmente, pero ya no solo es que te mete a través de imágenes, sino que es que tú estás jugando. Entonces estamos hablando de, para la audiencia que sea más jovencita, este juego, si no recuerdo mal, era de PlayStation 1. De PlayStation 1, pero hombre... sí, final. Sí, pero espero que sí es de nuestra época, pero a lo mejor hay audiencia a la que no le suena mucho. Sí, le sonará Silent Hill porque... De las películas, las películas y tal. Exactamente. Y yo solamente, hacerte un matiz, yo con este videojuego no pude jugarlo porque me provocaba dolor de cabeza. No sé si tendrá algo que ver o no, yo pues he sido... No sé. Un adicto. Claro. No lo sé, pero jugué a otros juegos del estilo y no tenía problemas, pero este no. O sea, los Resident Evil, por ejemplo, sí lo jugaba, este no podía. Claro, pues al final es que es eso. Yo ya te digo, más allá de que a mí me guste más o menos Silent Hill, yo, o sea, lo destaco sobre todo en el libro por el tema en la que muestran ese mundo de pesadilla, en este caso de la niña, de Alessa, a través además de unos detalles que cuando tú los comprendes dices, pues es que está todo súper currado y todo súper metido. Por ejemplo, los personajes que te atacan, los monstruos, parece que son monstruos que no vienen al cuento, que simplemente son monstruos que se han creado para ser los más espantosos posibles, pero luego te das cuenta que tienen que ver con los temores del subconsciente o del inconsciente de la propia Alessa, de la protagonista del juego. Y dices, joder, es que lo han pensado en todo y está muy bien hecho. Entonces, pues como en eso, yo considero que cuando ves una peli de terror, lees un libro de terror y hay pesadillas, te puedes llegar a meter, pero no tanto como un videojuego, por la propia manera que tiene el videojuego de imbuirte en ese mundo al final. Porque te conviertes tú en el protagonista, avatar, claro, estás adentro, de alguna manera. Estás dentro, exactamente. Hay una pregunta que lo hemos respondido antes, a que soñamos todos los días, hemos dicho que sí. Sí. ¿Nos acordemos o no? Es la diferencia. Eso es a lo que yo iba. Porque, por ejemplo, yo tengo que decir que yo sobre los sueños, o sea, rara vez la vez que recuerdo alguna pesadilla, algún sueño, nunca. Pues mira, eso es una cosa que está muy discutida, de por qué recordamos unos sueños y no. Se piensa, por estudios que se hicieron cuando se inventó, cuando se estaba desarrollando la polisomnografía, que es todo el aparataje y el estudio del sueño, parece que recordamos los sueños que en los cuales se nos despierta en medio del sueño, interrumpiendo una fase REM. Cuando tú sueñas, cuando tienes las fases del sueño normal, tú pasas normalmente, sobre todo en el primer ciclo, fase 1, fase 2, fase 3 y ya entras en fase REM, y luego vas volviendo a la fase 1, fase 2, fase 3, fase REM, más o menos así, puedes saltarte alguna fase y tal. Cuando el sueño va a terminar, cuando tú vas a despertarte de una forma natural, sin que nadie te despierte y sin alarmas que te interrumpan el sueño, tú terminas una fase REM, pasas a una fase 1 y te despiertas y no recuerdas nada. Sin embargo, si tú te despiertas en medio de una fase REM, parece que es cuando recordamos los sueños. Las pesadillas tienen una particularidad y es que te despiertan, entonces interrumpen la fase REM. Por eso parece que lo que más recordamos son las pesadillas, pero realmente estos son hipótesis y no hay nada demostrado, pero parece que los tiros van por ahí, de que es la interrupción del sueño REM lo que te permite recordar esto. De hecho, alguna persona le habrá pasado de que te despiertas en medio de un sueño, te das cuenta de que estás soñando, te duermes y sigues soñando. Y eso es porque has enganchado, en vez de pasar 1, 2, 3, tal, vuelves a la fase REM, que puede pasar en algunos despertares breves, que los ingleses lo llaman arousal, que son interrupciones breves del sueño, pero que cazan con la misma fase en la que estaba, y entonces te permite seguir soñando el mismo sueño. Porque realmente no ha habido una interrupción lo suficientemente grande como para que se rompa las estructuras fisiológicas que te permiten mantener el sueño. ¿Y hay algunas personas que estén predispuestas a despertarse, o que estén más predispuestas a despertarse en ese momento? Porque pues, yo, o sea, a ver, convivo con mi mujer, sí recuerda mucho más los sueños o las pesadillas que yo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué unas personas recuerdan más los sueños y otras menos? No lo sabemos. Probablemente sea porque tengan más facilidad para despertarse durante la fase REM, o porque tengan... Tú y yo tenemos fases REM de duración distinta. Entonces, si por ejemplo tus fases REM duran más que las mías, pues tú tienes más probabilidad de despertarte en medio de una fase REM. Probablemente sea por eso, pero es una cosa que no lo sabemos. ¿Por qué unas personas recuerdan más y otras recuerdan menos? No lo sabemos. Yo no suelo acordarme de ningún sueño y solo recuerdo cuando es un sueño malo, porque me despierto en medio de... Yo precisamente cuando escribía esto, informándome y todo el rollo, decía, veremos, solo tuve una pesadilla y fue ya terminándolo. No tuve ninguna más, o sea... ¿Y de qué trataba, Palma? No, pero tenía que ver también con otro tipo de temas, o sea, estaba en una casa que no era la mía, entonces estaba durmiendo y me desperté como sobresaltado precisamente por eso. Supongo que yo lo articulo al tema de... o lo escribo al tema de que, claro, estaba en un sitio desconocido y a lo mejor dormirme en ese sitio escuchando los sonidos que no eran los sonidos de mi casa, por ejemplo, pues ya me alteró un poco y me dormí con esa sensación. Pero sí que es cierto que eso no tuve ninguna, y de hecho investigando también cómo se producen, por qué se producen las pesadillas, cuando había gente que decía también que los malos, las malas digestiones, el haber comido muy copiosamente te puede producir también unas pesadillas y demás, llegué incluso a plantearme de, oye, voy a comer mucho esta noche a ver si me provoco a mí mismo esas pesadillas. No llegué al punto, por ejemplo, de decir voy a llegar al punto de estrés en la vigilia muy alto para provocarme la pesadilla, porque me parece absurdo, pero sí que era cierto que yo quería, hacía tiempo que no tenía ninguna y quería vivir en mis carnes, ya que estaba escribiendo un libro sobre eso, el tema de la pesadilla, y es que eso no me surgió hasta básicamente que lo terminé. A lo mejor también era una señal, en plan de, mira, hasta que no lo termines no vas a tener pesadillas, y desde entonces tampoco he tenido ninguna, o sea que... No sé, eso, como dice Víctor, eso ya depende de cada cual. Hay gente incluso que a lo mejor está expuesta a un nivel de estrés muy alto, pero no se estresa tan fácilmente y a lo mejor eso no le afecta tanto, por ejemplo, o que las tienen en las primeras fases del sueño, ¿no?, en las primeras horas, en lugar de en las últimas. Se supone que el sueño REM va engrandeciéndose conforme pasamos la noche, o sea, si la primera parte del sueño, el primer sueño REM que tenemos dura 3/4 de hora, la segunda durará 1 hora, la tercera durará 1 hora y 10, una cosa así, ¿vale? Entonces hay más posibilidades de que tengas la pesadilla por pura probabilidad y estadística, como hemos dicho, al final de la noche, y que, claro, que ya de manera natural te despiertes porque ya te toca, entre comillas, despertarte también en ese momento. Pero a veces es que a lo mejor tengo la pesadilla o tengo el sueño malo en las primeras horas de la noche y no me despierto literalmente porque no puedo despertarme, estoy en un sueño técnicamente más profundo. Perfecto. Somnium Tenebris, Palma, ¿dónde podemos conseguirlo? Pues este libro es un poco especial en eso, porque la distribución que hace Dilatando Mentes no es demasiado extensa. Sí que es cierto que está en varias librerías muy específicas en cada ciudad. En Sevilla está, por ejemplo, la librería La Fuga, que está en la Alameda. Pero por ejemplo aquí en El Viso no sé si llegará, porque es eso, tienen ellos una especie de pequeña distribución solo con estas librerías. Mairena, Alcalá... Es que es probable que a ninguna de esas pueda llegar. Igualmente, digo, se puede pedir por internet, no en Amazon, sino en la web de la propia editorial, que es dilatandomenteseditorial.com, ¿vale? Allí se puede encontrar. Y si no, pues las presentaciones que yo voy a hacer próximamente por aquí también lo podrá encontrar la persona que lo desee. Y ya te digo, es un libro que es cierto que no va a estar en todas las estanterías de todas las librerías, por eso mismo, pero que ellos lo han hecho con un mimo impresionante con el tema de la edición, y eso también se paga, por así decirlo. Ellos no sacan ediciones de 2.000, 3.000 ejemplares, sacan ediciones especiales de 200, 300 y como una cosita muy especial, digamos, como casi para coleccionistas, ¿no? Entonces, el que lo desee, yo lo que le recomiendo es que vaya a la propia página de Dilatando Mentes y lo pida por allí, y si no, pues que venga a mí, si vive por aquí cerca, y yo se le podré suministrar perfectamente. El tema del programa ha sido sobre sueños, pero hay mucho más contenido aquí que lo deben descubrir a través del libro, llamándote a ti o en la misma página web. Sí. Muchísimas gracias, Palma. A ti, como siempre. Y Víctor, espero que hayas estado a gusto aquí por primera vez. Sí, sí, he disfrutado mucho. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta aquí, Zona Oculta, dentro de 7 días, la cita con nosotros.